Bueno, estamos con Belén López y Génesis Vela, vamos a hablar del monumento a la familia Roca, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ¿qué nos podés decir? Me gustaría que me expliques de qué estilo es este monumento desde el punto de vista arquitectónico. Bueno, arquitectónicamente este monumento es romántico ecléctico, ya que mezcla varios estilos, principalmente el estilo neoclásico y el renacentista. Ajá. Y decime, ahí tenemos la puerta de arco de medio punto y hay un busto. ¿A quién representa? Bueno, ese busto, a pesar de lo que se cree normalmente, no es un retrato del general Julio Argentino Roca, sino que en realidad es un retrato de su padre, José II Roca, que, como pueden ver por las banderas al lado del retrato, fue un militar y esas banderas están ahí en representación de todos sus triunfos a lo largo de su carrera militar. Además, el retrato nos recuerda a los retratos romanos que vimos en clase, que son característicos por su realismo y, o sea, eso quiere decir que no es una figura idealizada. Sí, es realista. Exacto. Decime, exacto. Estamos con Génesis también, Génesis Vela, ¿no? ¿De qué material está hecho este monumento? Está hecho en mármol blanco, las esculturas y también todo el desarrollo del mismo. Ajá. Decime, ¿hay placas acá en este monumento? Sí, hay muchas placas. ¿Qué podemos ver? ¿Dónde está la placa principal que podamos describir? Está en si, lateral izquierdo. A ver si nos acompaña la cámara, que ahí tenemos público, también nos acompaña el público. Tenemos acá una placa de grandes dimensiones, grandísima, ¿no? ¿Quién la puede describir? ¿Quién la describe? ¿Vela o...? Es una placa de bronce, pero es de color negra porque al paso de los años, que tiene más de 100, se vuelve de color negro. Ajá. Esta placa conmemora dos sucesos importantes de la historia, que fueron la campaña del desierto y los pactos con Chile que realizó el presidente Julio Argentino Roca de ese tiempo. Ajá. Vemos esculturas en sobre relieve de cuatro figuras humanas y también mezcla con figuras de animales y vegetales. Y en el centro se ve el retrato de Julio Argentino Roca. Esta placa, nos contabas vos, Belén, que también está en otro tamaño. Sí, también está en tamaño para medalla. Si quieren, lo pueden encontrar por Mercado Libre, que hay un montón. Así que, sí. Para coleccionistas que quieran empezar a coleccionar arte, esta gran placa. Está ahí. ¿Por cuánto? ¿Por 2.000 pesos? Sí, creo que lo he visto a 1.700 pesos. Se puede empezar a coleccionar arte. Bueno, nos estás describiendo la placa. ¿Y hay otras placas alrededor también? ¿Qué nos puede decir, Belén? Algo para agregar, ¿no? ¿Cómo esta placa es que podemos ver también una influencia renacentista por el hecho de que, como observamos acá, las figuras que se acercan al primer plano las vemos con todo lujo de detalles. En cambio, como ven, las que están más lejos ya no tiene tanto detalle y esto también genera una sensación de profundidad. A pesar de que sea en realidad una superficie plana, ¿no? ¿En qué momento se diseñaron placas de bronce que tenían esta técnica de la perspectiva atmosférica? ¿Te acordás en qué periodo? En el Renacimiento. Renacimiento, muy bien. Sí. Ah, y otra cosa, que si ustedes ven solo la parte, ¿no?, del centro donde está el retrato de Roca, ¿a qué les recuerda? A una moneda, una medalla, ¿no? Muy bien. Y ahí también está justamente la cercanía con de las placas conmemorativas con la medallística y muy también bien. O sea, me hizo acordar a las monedas romanas que vimos en clase, se acuerda que era la primera acuñación de monedas con fines propagandísticos, no sé qué, y en este caso sería con un fin más conmemorativo que propagandístico. Bueno, decime, Belén, preguntale algo al público que está distraído, hacé alguna pregunta a ver si te entendieron, evalúalos vos a tus compañeros, preguntá algo. Bueno, ustedes cuando ven esta placa, pregunto a lo que acabo de decir. Claro, la parte del centro, ¿a quién les recuerda? Muy bien. Medio fácil. Bueno, Vela, hacerle una pregunta al público, a ver. Evalúalos. Está compuesto con una perspectiva que en qué periodo se hacía, que se utilizaba. Atmosférica. Bueno, medio fácil la pregunta que le hizo el público. Bueno, háganle ustedes, a ver quién le hace preguntas a Vela. Sí, dale, la placa, no. Que en realidad esta es una placa semi-artesanal,
Está hecho por los talleres Gotuso. Muy bien. Allá del el lado derecho también hay otra placa de Gotuso. Sí. En las cuales, si bien el molde es fijo, el artista también tiene una libertad para imponer, digamos, toda su creatividad. Muy bien, sí, hay alegorías de la agricultura, de la ganadería, de la industria, ahí con ese engranaje que hay ahí. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. Que esta placa fue una que me llamó la atención. Muy bien. Está también en la tumba de Ramón Falcón. Así es. Ajá. Es la misma. ¿Y la simbología, de esta placa? La antorcha que tiene la mujer en la mano, con las llamas hacia abajo, representa la muerte y es ilumina el paso, ilumina el camino en la otra vida, digamos. Bueno, Génesis, contanos para qué te sirvió esta asignatura. Acá está en la tumba de... Mostrarle al público. Mostrarle al público, acá la cámara. Pase, pase. A ver, ¿se entiende? Lo tenía en mi teléfono. Arte dentro del arte. Ahí. Ahí está, ¿ves? Ahí están las dos. ¿Se entiende algo el video después? Bueno, muy bien. Génesis, evalúa la materia. ¿Para qué te sirvió estudiar esta asignatura? A mí me permitió tener una perspectiva diferente, no solamente de la calle y todo lo que vemos, sino de la vida, porque ahora puedo entender mejor la realidad y en cuanto a la arquitectura y a todo lo que nos rodea en nuestra vida cotidiana. ¿Y Belén? Está bien, me sí, sin hacer demagogia porque está el profesor al lado. Sí. ¿Para qué no te sirvió? A ver, ¿qué mejorarías de la materia? Si no está todo bien, color de rosa. ¿Qué se mejoraría? ¿Qué mejoraría la materia? Sí. No sé, no. Ay. O sea, lo que me... ¿Qué crítica, lo que me pasó a mí después es que... ahora es como que no puedo mirar nada así y sin pensar en... Uy, esto es esto, esto es aquello, eso es como... Bueno. Pero no, en realidad no tengo ninguna crítica a la materia. Lo que me hubiera gustado poder profundizar sería el arte de... Sé que no hay tiempo, pero el arte de Oriente, de Asia y todo, me hubiera gustado. Sé que dimos bizantino, pero muy poco. Habría que poner otro cuatrimestre con arte oriental. Bueno, felicitación. De acá de América, ¿no? Nosotros ni siquiera llegamos a ver el arte colonial. Tenés razón. Así América que sí, eso sí. Bueno, muchas gracias, un aplauso. Gracias.